Así como estamos aquí, decimos al obispo Sánchez esta noche. Amén. Bendiga. Amén. Al presbítero Guillermo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Amén. ¿Y es su nombre? Gloria. Amén. Quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones. Amén. Y por ustedes. Amén. Gloria a Dios, que son perla de mi corona. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están gozosos? Amén. ¿Sabe que hay una pequeña nube que trae bendición? Amén. Vamos a cantarlo mientras van abriendo sus Biblias. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42 al 44. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, verso. ¿Todo lo ha encontrado? Primera de Reyes, capítulo 18, verso 42 al 44. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo, puso su rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, y le ordenó a su criado, y el criado fue y miró y dijo: no se ve nada. Si ves, le ordenó Elías que fuera a ver de nuevo, y a la séptima vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile acá, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
hermanos, hacía tres años que la nación entera estaba viviendo un momento crítico, un momento de sequía total. 3 años que no llovía, que no caía una sola gota a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Porque a pesar de conocer a Dios verdadero, era un pueblo idólatra. Y así como era costumbre entre los campesinos de Israel, adoraban a los dioses de aquella época paganos. Había un dios para la lluvia, un dios para el sol, y el Señor se enojó y castigó a Israel Adonai con 3 años de sequía. Y a veces nosotros, sin quererlo, faltamos a Dios. A veces nosotros también tenemos, sin quererlo, nuestros ídolos. Quizás no sea un ídolo como Baal, que era la costumbre de los campesinos, o como la Morra, también conocida como Murra. Pero tenemos otro Dios. Quizás un cuadro de fútbol, quizás algo que más nos guste, que ocupe o que llene el lugar de Dios. O quizás nosotros faltamos por algunas cosas que Dios conoce en nuestro interior, y Dios también nos somete a un tiempo de sequedad espiritual, a un tiempo que, como Israel estaba en tierra reseca, nosotros también estamos sedientos de recibir palabra de Dios, de escuchar al Espíritu Santo hablar en nuestras vidas, de sentir su fuego y de sentir la lluvia del amor de Dios. Acá veo un hombre, el peor rey que había tenido Israel, totalmente carnal, totalmente desamorado de las cosas de Dios. Oh, pero el profeta se levantó en victoria y dijo: esto ya no va. Y se fue al monte. Y Dios le había dicho que levantaría ese castigo a causa del pecado de la idolatría. Usted puede leer en Éxodo 20 que queda claro que el único Dios es el Señor, que el único Dios es Yahweh, que el único Dios es Adonai, y que a Él solo debes adorar, debemos servir, porque no hay otro Dios fuera del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor mismo: yo no conozco otro Dios, dijo. No hay dioses conmigo, no hay ninguno, no hay quien salve. Yo soy el Señor. Yo soy Yahweh. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjense que a veces el pueblo de Dios, a pesar de conocer a Dios, se mete en cada lugar y va a cada lugar que no agrada a Dios. Y aquí nuevamente estaban adorando deidades como Baal, una deidad de los filisteos que estaba prohibido dentro de la ley de Moisés. Siempre desobedientes, siempre metidos con dioses paganos. Y Dios quiso aniquilar, demostrar que Él era el único Dios. Pero entre el año 722 a.C. y en el 586 a.C., Dios levantaría un profeta iluminado que se llamaba Elías. Y a él hablaría al pueblo, ya que acá totalmente desviado. Y hermanos, el pueblo estaba sufriendo, tenía sed, el ganado moría, el pasto estaba seco, la tierra árida que se partía porque hacía 3 años que no llovía, 3 años, el campo estaba muerto, los animales estaban muertos. Israel iba a tener hambre, iba a entrar en una de las peores crisis que jamás había tenido. Y a veces Dios
Dios nos somete en crisis para hablarnos. A veces Dios espera que nuestra situación sea extrema porque nosotros empujamos a Dios para que Él nos hable en situaciones extremas. Porque quizás en nuestro interior, nuestro capricho es nuestro Dios, nuestro yo es nuestro Dios, o nuestro decir las cosas se hacen a mi forma y olvidamos que las cosas se hacen a la forma de Dios. Aleluya. Y usted sabe, hermanos, que cuando más prolongada es la sequía, más crea en la persona un sentimiento de autoconsumirse, más crea en la tierra un sentimiento de destrucción. A veces cuando usted pasa por una prueba profunda, una sequía espiritual total, usted siente que su vida por dentro se está consumiendo como esa tierra seca por falta de la lluvia del Espíritu de Dios. Dios permite esto para que nosotros seamos conscientes que sin Dios nada somos, que sin su Espíritu no nos riega del agua de vida, nosotros nos secamos y morimos. Porque ya decía el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés: marchítase la flor y sécase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros somos creados por la palabra de Dios, y lo que hay dentro nuestro es eternidad, y la eternidad va a permanecer para siempre, y por eso debemos regarla del Espíritu de Dios. Aleluya. Pero cuando ya la situación era crítica, le dice al siervo: ve, mientras Elías miraba al mar, y fíjate al cielo. Y volvió al siervo y le dijo: mañana, no veo nada. Ve otra vez y fíjate al cielo. Y le dijo: no veo nada. Porque a veces, cuando Dios nos revela algo, no está en el momento. Y el siervo podía haber pensado: pero qué terco el profeta. Sucede así. El domingo pasado estaba dando una palabra de ciencia y te estaban riendo uno ahí atrás que no está hoy. Y yo digo: qué triste es la sequedad espiritual. Qué triste es. Porque así como el siervo dijo al profeta: ve de nuevo, y el siervo fue 7 veces. Todas las cosas de Dios tienen su tiempo, pero caen por su peso. Cada cosa que de boca de Dios habramos dicho en Dios, y de Dios habremos dicho, va a tener su cumplimiento. Téngalo por seguro, o antes o después. Para algunos va a ser después y para arrepentimiento y drama, y para otros va a ser antes por obedecer. Pero las cosas de Dios, y que el profeta diga, todo tiene su tiempo. Y a la séptima vez, fíjese usted cuántas veces tuvo que ir el profeta, 7 veces, y no le dice nada. 7 son los espíritus de Jehová, 7 es la perfección de Dios. 7 veces fue, y a la séptima, hermanos, iba a suceder el milagro. Oh, pero es que va a haber uno marrón, una gran nube negra, una tormenta de esas que se canta por sí sola, y que Dios, oh, va a llover, se va a inundar la cosa. No, no vio una gran bendición, solamente vio una pequeña sequía total. He ganado muerto, el suelo agrietado, ningún alimento salía de allí, ninguna planta. Y solo ve una pequeña. Si usted mira y mira con los ojos naturales, dirá: pero solo una pequeña nube, y del tamaño de una mano. Y a veces Dios le está dando una pequeña puertita de salida, y usted dice: esto me está dando el Señor.
Pero yo esperaba todo esto. Esto me está dando. Esto me está dando de salida. Oh, pero nos olvidamos que Dios transforma las cosas pequeñas en grandes. Vosotros sois una nada pequeña, pero sois grande para mí, entre vosotros. Corre, le dijo al siervo. El siervo podría decir, pero Elías se volvió totalmente loco. ¡Corre! ¡Toma el carro! ¡Ata el caballo! ¡Y ve y dile acá que se avecina tormenta! A veces vemos las cosas adelantadas. Y los demás van a decir, ¡está loco! ¿Pero qué está diciendo? Pero cuando llegó a avisar acá, no, hermanos, esa pequeña nube desató una gran tormenta que hizo que lloviera bendición sobre la tierra de Israel. Aleluya, una gran tormenta, y la pequeña nube espiritual que tú ves va a desatar en tu vida una gran tormenta. ¡Dile amén! Comenzó a llover, aleluya, y comenzó a llover, aleluya, y comenzó a derramarse la bendición, aleluya, porque hermanos, Dios está con nosotros, aleluya, ore, ore por su bendición, como lo de Elías, aleluya, en Lucas capítulo 11, verso 9, dice, pedid y se os dará, buscad y hallar. Y se os abrirá, cuando dicen amén. Pero el siervo obedeció a Elías, pero también supo mirar en la dirección correcta y pudo ver esa pequeña nube. Hermanos, la iglesia tiene que aprender a ver correcta. La iglesia tiene que empezar a oír en la adoración correcta, porque en este fin muchos engañadores son salidos del mundo, los cuales no confiesan que el Hijo de Dios ha venido. Al tanto le creas, porque tiene el Espíritu del Anticristo. El pueblo de Dios tiene que saber mirar como supo el profeta. Hay una pequeña nube. Siervo que estaba leyendo este pasaje y digo,
dice, yo ya fui varias veces y no veo nada. Dios me ha abandonado. Mentiroso Satanás. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Caídos o levantados, Dios no los abandona, porque Dios no abandona su creación, porque se estaría abandonando a sí mismo.
de esa pequeña nube, hermano, viene una gran tormenta, una gran bendición que va a arrasar con toda la maldición, que va a arrasar con toda la brujería, la hechicería, y que va a cortar toda la maldad. Comience a adorar a Dios, porque va a ser llover, porque va a ser llover. Sequías en nuestra vida son pasajeras. Va a ser nube, va a traer sanidad. Esa nube va a traer cántico espiritual. Esa nube va a traer danza espiritual. Esa nube va a traer victoria a nuestra vida. Esa nube va a arrasar la enfermedad. Aleluya. Va a acabar con la enfermedad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Victoria, iglesia. ¡Woo! Yo, mi guitarra, cúbilo.
bendición. Recibe, 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 recibe. Recibe, iglesia. Recibe, recibe. Vamos a pasar aquí ahora al altar para estar orando. Y si usted quiere también una lluvia material, si usted quiere también una lluvia material, sea un sembrador. En 2 Corintios capítulo 9 verso 5 dice: recuerda, por tanto tuve por necesario soltar a los hermanos para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad de mutua exigencia. En 2 Corintios 9, 6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará generosamente. Por eso esa pequeña nube también nos trae un desafío, que un desafío de victoria que encontramos en 2 Corintios capítulo 9 verso 8 al 11, y culmina: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra, como está escrito: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra, y el pan come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para todos con liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. 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 El verso 10 de Corintios nos dice: porque Dios es quien da las semillas al agricultor, y el que hace crecer para que el agricultor coseche y coma, y le proporcionará semillas en abundancia y buenas cosechas para que cada vez pueda dar mayores ofrendas. Aleluya, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Aleluya, esa pequeña nube está aquí. Si usted tiene enfermedad, levante su mano. Si usted tiene problema, levante su mano. Alcance esa pequeña nube, porque dentro de un instante, aquí adentro en este lugar, va a desatar una gran tormenta. Aleluya. Declaro, declárelo con nosotros y cántelo con nosotros. Aleluya. Vas a pasar de aquí a adorar. A llover, abre las puertas del cielo. A llover, a llover, abre las puertas del cielo. A llover.
Thank you.
Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes sienten la nube en esta noche? Amén. ¿Cuántos han recibido bendición en esta noche? ¿Podemos decir gloria a Dios? Aleluya. Se ha hecho tarde, algunos tuvieron que ir por el colectivo, pero damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que nos bendice. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el domingo que viene tendremos otro culto especial y tenemos el sábado. Antes, usted va a ver la propaganda en la red nuestra. El sábado 23 vamos a traer algo, entre todos, cada uno algo, un pan dulce, una empanada, lo que quiera, lo que sea barato, unos bizcochitos de grasa. Lo importante es compartir, amén. Vamos a traer unas gaseosas y vamos, primero vamos a tener un culto especial, un culto para romper con todo el paradigma del 24 y 25 y toda la parampa de brujos. Vamos a estar rompiendo el día 23 aquí en este lugar. Y después sí, en victoria, todos juntos, vamos a participar de la víspera de la Navidad, símbolo, que no nació ahí, pero símbolo, y vamos a festejar la comunión que nos tenemos, el amor que reina en este lugar. Ustedes saben que cuando yo visito iglesias y voy por sucursales nuestras iglesias, y les digo, créanme, acá en la iglesia de Uruguay nos amamos. No nos creen. Créanme que acá nos amamos. Que acá no hay rumor, que acá no hay calumnia, que acá no hay nada. Acá nos esforzamos porque cada día recibamos más dones. Nos esforzamos cada día para ser mejores en cada uno en su área, en cantar en lenguas, en danzar, en profetizar, en que queremos más de Dios. Y nos amamos porque sentimos que estamos comprados por la misma sangre. ¿Amén? Amén. Estamos comprados por la misma sangre. Gloria al nombre del Señor. Así que si usted en el día de la fiesta puede comer con sal, hágalo por mí, porque estamos por las mismas, comprados por la misma sangre, y yo voy a sentir el sabor de lo que me está comiendo con sal. Amén. 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 Porque estamos comprados por la misma sangre. O sea, voy a comer lechón y que yo engorde. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermanos, hoy vamos a hacer algo distinto para despedir esta reunión. Voy a pedir que todas las hermanas, diaconisas, todas, las hermanas que cantan en lengua, las hermanas que hablan en lengua, la hermana profeta, la diaconisa, la pastora Miguel, la pastora Karen, todas abajo se tomen de las manos. Todas. Amén. Y todos los ministros acá arriba, todos. No puedo, tengo que grabar. Nos vamos a tomar de la mano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y vamos todos a despedir esta reunión. Amén. Nosotros vamos a orar por ustedes. Y ustedes van a orar por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas en la mano. Aleluya. Aleluya. Los varones. Kevin y allá al hermano que no me acuerdo cómo se llama. Hermano Jorge, venga, que le van a tomar la mano a los chicos. Los varones, sí. ¿Quién es? Virginia. Lo que pasa es que acá hay más mujeres que varones. Entonces quedó solito el hermano ahí. Amén. Gloria al nombre del Señor. Señor Jesús, te pido que pongas tu mano de poder sobre este pañuelo, que Señor, al ser colocado, se rompa toda brujería, toda atadura, toda maldición. Tu unción especial descienda ahora en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Comencemos ahora. Aleluya, que esa pequeña nube descienda. Gloria, gloria, gloria. Señor Jesús, estamos orando, rompiendo toda la cadena para despedir esta reunión. Toda la atadura, todo estamos rompiendo ahora.
nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Los multiplicaré y los rejuveneceré como el águila. Aleluya. Los impetuosos aprenderán a esperar. Aleluya. Y vosotros seréis rejuvenecidos como el águila, dice el Señor. Aleluya. 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 Oh, ramas y alaba. Te cobijé, te provee. Jamasá y alaba. Ahora te daré mi refrigerio, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, ramas y alaba. Y alabanza.